Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino y vamos a realizar la actividad número 2 el día de hoy. Recuerden que el día de ayer comenzamos nuestra tercera experiencia de aprendizaje, el conocimiento de la ciencia y los saberes ancestrales en el cuidado de la salud. El día de hoy vamos a trabajar en el área de personal social y vamos a continuar con la primera semana de la experiencia de aprendizaje y día número 2, martes. La actividad se titula Nuestras prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Así que vamos a iniciar. Ten a la mano tus cuadernos, tus lapiceros y todos los materiales que necesites para trabajar. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Ayer habíamos dado inicio a esta actividad, así que el día de hoy nuevamente vamos a recoger información sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud, pero en otras familias, y compararlas con los conocimientos que se tiene en el hogar. ¿Qué debes de tomar en cuenta? Primero vas a recoger información del texto que se va a leer el día de hoy y organizar esa información sobre las prácticas y saberes ancestrales relacionadas con el cuidado de la salud de otras familias. Y dialogar con nuestros familiares sobre las prácticas y los saberes ancestrales y el cuidado de la salud y recoger también así la opinión de la familia sobre dicha información que vamos a leer. Así que vamos a dar inicio a esta actividad. Vamos a leer primero cómo antiguamente existían los médicos del pasado. Así es, chicos, vamos a leer esta lectura entonces y vamos a comenzar. Los médicos del pasado. En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que tuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y predicciones del tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo del espacio. Otros curaban los males. Estos últimos eran los chamanes o curanderos porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los astros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres, esto lo saben por las imágenes en los ceramios. Aquí está un ceramio. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran, pues, los doctores en el pasado. Muy bien, chicos y chicas, espero que ustedes también hayan realizado la lectura sobre los médicos del pasado. Es cierto que nosotros en nuestra cultura tenemos, aún incluso hasta el día de hoy, a los chamanes, ¿no? En la parte de la sierra y también en la selva, los llamados chamanes. ¿Pero qué nos indica quiénes eran los doctores del pasado? Eran los chamanes o curanderos de esa época. Ahora, vamos a contestar a estas preguntas que se nos han planteado. ¿Quiénes eran entonces los doctores en el pasado y cómo lo sabemos? Los doctores en el pasado eran los chamanes o curanderos. Y lo sabemos porque las imágenes que están en los ceramios o cerámicas, que son estas. Este ceramio lo hemos adquirido de la fuente Museo Larco, Lima, Perú. Y está en el catálogo online Museo LAR, ¿ya? Donde se demuestran y los arqueólogos al descubrir demostraron que en nuestro territorio sí existieron los chamanes, ¿ya? Los chamanes que eran los médicos o los doctores del pasado, ¿ya? De la historia.
Entonces, siguiente pregunta. ¿Por qué les llaman chamanes y qué conocimientos poseían? A ver, después de la lectura, ustedes van a releer esta lectura para que puedan comprender y responder a estas preguntas. Recuerden que la información está dentro de este texto. Entonces, ¿por qué se les llamaba chamanes? A ver. Se les llamaba así porque poseían conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar. Eso es lo que nos dice la lectura, ¿no? Aparte de eso, también que tenían conocimiento o alguna, dice, entre los chamanes, ¿no? Poseían algunos espíritus y se comunicaban. Y ahorita lo vamos a leer, no se preocupen. ¿Qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud hoy en día? A ver, chicos. Entonces, vamos a ver cómo entonces curaban los chamanes. Los chamanes curaban a través del uso de plantas o también de minerales. Entonces, estos conocimientos del uso de plantas y minerales aún los seguimos utilizando para cuidar a nuestra salud. Sí, claro que sí, seguimos utilizando, ¿no? Entonces, la utilización de las hierbas utilizadas como remedios caseros elaborados en casa, como el jarabe de cebolla, miel, ajo y eucalipto, que hoy en día está siendo popularizado en la región, ¿no? A nivel nacional incluso. O incluso por la pandemia se está tratando a la enfermedad del COVID, para prevenir la enfermedad del COVID, utilizando este jarabe, ¿no? O jarabe de cebolla, miel, ajo y eucalipto. E incluso otros le echan otras plantas más, otras hierbas, como el quión, que está siendo exportado de nuestro país a otros países, lo están comprando porque dicen que es muy bueno para combatir lo que es el COVID-19. Entonces, claro que sí, aún se sigue utilizando los conocimientos de nuestros antepasados, sí se sigue utilizando a través de las hierbas. Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a ver lo que era un chamán. Vamos a leer lo que era también el chamanismo, porque hablamos de chamán y qué es lo que hacía el chamanismo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué es el chamán o qué era un chamán? El chamán, hasta hoy en día, es el nombre que se le da a una persona, ya sea hombre o mujer, que se dedica al chamanismo. Este vocabulario hace referencia a un adivino, ¿ya? O sea, un chamán dice que tiene poderes de adivinación, un adivino, un hechicero o brujo, que se supone tener una dotación de poderes sobrenaturales para aliviar a los enfermos, invocar a los espíritus, augurar, pronosticar y de adivinar en el tiempo futuro. Esto es lo que era un chamán. Y el chamán trabaja en base de hierbas y minerales y otras sustancias que, bueno, lamentablemente nosotros, como no conocemos muy bien cómo trabajan ellos, no podemos decirlo, pero sí podemos buscar información en internet de cómo ellos trabajan día a día y tienen poderes, dice, sobrenaturales. Claro que esta parte del chamán o del chamanismo no es una parte religiosa del cristianismo. Ya esto lo de aquí es una parte oculta del ocultismo, ¿no? Porque trabajan con espíritus, pero espíritus demoníacos, espíritus de ancestros y de que ellos hacen su adivinación, que es muy distinto a lo del cristianismo. Ahora, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales de animismo. ¿Qué quiere decir animismo? De ánimas, de espíritus, ¿ya? De eso se refiere. Que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano. Y en algunas sociedades, la capacidad de producirlo. Así es, chicos, entonces esto es lo que es el chamán y lo que es el chamanismo. Lo que acabamos de leer hace unos momentos. Antiguamente, entonces, los chamanes eran considerados médicos porque utilizaban hierbas para curar, para aliviar el dolor. Recuérdense que antiguamente no habían
doctores titulados porque no habían universidades, no había conocimiento científico. Entonces, de esta manera comenzaron a nacer o a fluir lo que eran los chamanes o curanderos que curaban en su comunidad, pues esto es un tiempo muy antiguo donde todavía no estaba la ciencia. Pero a pesar de los años que han transcurrido, siguen existiendo, ¿no? Y lo podemos ver porque en la parte de la selva aún nosotros tenemos conocimiento que sí existen los chamanes, al igual como en la sierra. Muy bien, entonces en la costa también podemos encontrar lo que son los chamanes, ¿no? Que han venido con esas creencias del antepasado. Bueno, en fin, ya nosotros hemos conocido entonces un poco más lo que es el chamán y lo que es el chamanismo. Ahora vamos a continuar con la actividad que es lo que más nos interesa a nosotros, que es el texto que vamos a leer el día de hoy. Así cuidamos nuestra salud. Recuérdense que esta parte del texto, ya, donde nosotros usamos hierbas, no es parte del chamanismo ya. Solamente es parte del uso de estas hierbas. Recuérdense que el chamán utiliza, dice, poderes, ¿no?, sobrenaturales. Nosotros no, solamente utilizamos las hierbas, ¿ya? Así que aquí nos habla, dice, soy el primo de Carmen, mi nombre es Félix. Te invito a leer el siguiente texto, así cuidamos nuestra salud. Así que vamos a leer cómo cuidamos nuestra salud. Porque así la cuidamos nosotros en este tiempo. Dice, mi vecina Shonita dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir tranquila y hasta los malos pensamientos se le quitan. Tina, de pequeña, era una niña que no quería comer. Estaba desganada, prefería los dulces a los alimentos. Por ello, su bisabuela Leovina, que era de la región de San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásitos. Después de ella, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta. Y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo que ella cuando era niña, pone en práctica lo aprendido de su bisabuela para cuidar la salud de su familia. Muy bien, la bisabuela entonces Leovina puso en conocimiento aquello que aprendió de sus ancestros, que es la utilización de hierbas o de la hoja de yuca para aliviar entonces o quitar los parásitos del cuerpo de Tina. ¿Se dan cuenta cómo hemos adquirido nosotros los conocimientos de nuestros antepasados? Pero no siendo chamanes, sino simplemente por el uso de estas hierbas, hierbas medicinales. Entonces vamos a continuar la lectura. David dice que su abuelo Raúl, que es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar una infusión de hojas de orégano cuando tenían cólicos. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esta infusión bien calientita. Si es un adulto, una taza, y media taza si es un niño. Ven, aquí también David nos habla que su abuelo Raúl fue el que le enseñó a tomar infusión de hojas de orégano. ¿Qué es una infusión? Es una taza, ¿no?, con alguna hierbita que se hace hervir en el agua. ¿Ya? A eso se le llama infusión. Es lo que nosotros tomamos, por ejemplo, el té filtrante, la manzanilla filtrante. A eso es que nosotros le vamos a llamar infusión. Si es que no lo sabías. Ahora sí, continuamos. Tía Kika comentó que cuando su bebé tiene dolor de oído, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además, le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas.
y así saber las causas de los dolores. Así es, entonces al bebé no se le puede medicar con hierbas, sino que se tiene que llevar al pediatra para que lo examine, tanto a las bebitas como a los bebitos, porque es necesario que un médico pueda tratarlo. Muy bien, si es bueno entonces utilizar hierbas para la curación de algunas enfermedades que nosotros sabemos utilizarlas, ¿no? Está bien, pero no siempre en los bebés, porque los bebés tienen que ser tratados por un médico especialista que se le llama pediatra. Muy bien, chicos y chicas, entonces una vez que hemos terminado la lectura, identifica y organiza en este cuadro la información que has leído sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud y completa, ¿ya? Vas a completar este cuadro. Cuadro prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a nuevamente leer el texto y vas a escribir la situación de salud en cada casillero. Luego vas a escribir la práctica o saber utilizado para cada enfermedad o para cada situación, ¿ya? ¿De dónde proviene ese conocimiento también, ¿no? ¿De dónde provino ese conocimiento que se adquirió? Y luego vas a compararlo con tu familia. ¿Tu familia practica este saber? ¿Ya? Si alguno de estas recetas o alguno de estos conocimientos que acabamos de leer es practicado por tu familia, responderás que sí. Y también escribirás cómo lo aprendió tu familia, ¿ya? Sin embargo, si tu familia no lo practica, también lo puedes escribir. No practicamos porque no teníamos conocimiento, ¿ya? De esa manera, entonces, vamos a completar este cuadro. A ver, la primera situación de salud que nos estaba proponiendo la plataforma de Aprendo en Casa. Cuando una persona tiene cólicos, a ver, ¿qué pasa con esta situación? Esta situación era de David, ¿se acuerdan de David? ¿Cómo lo practica este saber? Dice, toma infusión de orégano. ¿Cuánto era? Decía que un adulto podía tomar una taza y si era un niño, media taza. Muy bien. ¿De dónde proviene ese conocimiento? A ver, David, ¿de dónde lo obtuvo el conocimiento? Lo obtuvo del abuelo Raúl. Ahora, según tu investigación, porque le vas a preguntar a tu mamá, papá, abuela, abuelo, tío, tía, si es que ustedes practican aún este conocimiento o cómo empezaron a practicarlo, ¿ya? Y lo vas a escribir en este casillero. Si tu familia lo practica, por ejemplo, yo voy a escribir de mi abuela Elena, porque sí lo practica, ¿ya? Entonces, lo van a practicar, lo van a escribir ustedes. Siguiente. Situación de salud. Cuando una persona está cansada, con pesadez, angustia o estrés, ¿cuál era la práctica que habíamos leído? Poner a remojar los pies en agua fría. ¿De dónde se provino este conocimiento? Provino de la vecina Shonita, ya que fue la primera situación que pudimos leer. Luego lo vas a escribir si es que en tu familia se practica. Si no se practica o no tenían conocimiento, simplemente le colocas. No lo conocíamos, recién estoy aprendiendo, ¿ya? Siguiente situación de salud. Cuando un niño no tiene apetito, pero prefiere los dulces y tiene parásitos. A ver, ¿qué pasaba en este sentido? Se tomaba agua hervida de hojas de yuca, ¿no? Según la bisabuela decía que era muy bueno. Entonces, habrá que practicarlo. ¿De dónde lo adquirió? La bisabuela Leovina, ¿ya? ¿Se acuerdan que Tina fue la que nos contó? Muy bien, entonces ustedes van a escribir de dónde provino ese conocimiento. ¿Tu familia practica este saber? Si no lo practica, pues también, ¿no? No lo conocíamos. Ahora continuamos. Cuando un bebé tiene dolor de oído o cualquier tipo de dolor, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que llevar al pediatra. Y él le recetará gotas para que pueda medicar al bebé. Ya como es bebé, ellos no toman pastillas. Entonces toman gotas porque son bebés pequeños. Muy bien. ¿De dónde proviene ese conocimiento? Del pediatra. Ya el pediatra es el que le va a recomendar a los padres para que sigan su consejo. ¿Tu familia practica este saber y cómo lo aprendió? A ver, ¿lo practica?
Sí, ¿no? Mi familia, por ejemplo, todos los bebés tienen que ser atendidos por pediatras porque es necesario que un pediatra vea al bebé, lo examine, ¿ya? Así, entonces, este fue el último caso, el antepenúltimo que leímos, ¿no? Muy bien, no, el último caso, ya me estaba confundiendo, el último caso que pudimos leer. Así, chicos y chicas, ustedes también van a hacer su cuadro en su cuaderno y van a escribir y van a completarlo con la información que han adquirido ya de la lectura que acabamos de leer. Una vez que hayan terminado, van a comentárselo a su familia y le van a contar caso por caso lo que han leído. Comparte con un familiar la información obtenida sobre las prácticas y saberes ancestrales que se utilizan para el cuidado de la salud. También vas a preguntar su opinión sobre esta experiencia que tú has tenido o estos conocimientos que has adquirido. Y lo vas a poner en práctica, porque ahora lo que vas a hacer es aplicar lo que has aprendido. Le vas a preguntar a su opinión a tu familiar, ya al respecto de todos estos temas o las situaciones de salud que hemos leído, y vas a escribir en tu cuaderno la opinión que tu familiar tenga. ¿Qué quiere decir? Que vas a entrevistar a tu familiar. Para ello necesitas hacerles preguntas. ¿Y qué preguntas? Aquí está el problema que vas a tener que investigar, cuál es la opinión de tu familiar, pero a través de preguntas. Por lo tanto, te voy a dar unas recomendaciones para que tú puedas hacerle estas preguntas a tu familiar y en base de esas te dé su opinión. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué te pareció el saber de infusión de orégano? ¿No? Del orégano, de la planta. Entonces, ¿qué te pareció? Si te dice, uy, está muy bien, es muy efectiva porque yo también lo tomo, porque tu abuelita me enseñó, es por eso que lo tomamos. Entonces, perfecto. ¿No? No solamente le puedes preguntar por la infusión de orégano, le puedes preguntar por todas las situaciones de salud que están allí. ¿Ya? Eso va a ser criterio tuyo. Si tú quieres tener una opinión más acertada, más clara, le puedes hacer todas las preguntas que tú deseas. Es por eso que yo solamente te estoy dando ejemplos de cómo preguntar, pero eres tú el que lo va a realizar. Otra pregunta podría ser, ¿no? ¿Crees que son importantes los conocimientos ancestrales, ¿no? Del uso de hierbas, también lo pueden completar aquí, ¿no? Entonces ya tu familiar te va a dar su opinión. Yo creo que sí, porque si no tuviéramos conocimiento no podríamos sanarnos en casa, tendríamos que recurrir a un médico. Yo no sé qué es lo que te contestará tu familiar, pero te pongo esta pregunta para que tú le puedas hacer a tus familiares, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué otros conocimientos has aprendido de tu familia? Claro, podría ser como última pregunta, ¿no? ¿Qué otros conocimientos, aparte de estos que hemos mencionado o hemos aprendido de la lectura, tienes tú, ¿no? ¿Con cuál de estas recomendaciones estás de acuerdo o en desacuerdo? Recuérdense, chicos, que como es opinión, también tus familiares pueden comentar si están de acuerdo con todas las recomendaciones que se ha dado en la lectura o quizás no está de acuerdo, ¿no? Quizás porque ha tenido una mala experiencia, entonces te dará su opinión. Recuérdense también que nosotros habíamos leído en la primera parte acerca de los chamanes, que eran los curanderos en ese entonces, porque era tiempo pasado. Pero seguramente tu familiar tiene otra opinión, ya no se necesita ir a chamanes. ¿Por qué? Porque hay médicos especialistas. Entonces también le puedes preguntar a base de esa pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ir a chamanes o a curanderos? Entonces tu familiar también te dirá su opinión. No, porque eran conocimientos que antiguamente se practicaban, no tenían un conocimiento científico, pero hoy en día hay médicos. Entonces también, esa es una opinión, ¿no? De repente tu familiar opina que sí, sí es bueno seguir yendo a chamanes. Entonces también, esa es su opinión. Así que chicos, a escribir entonces las preguntas que tú vas a plantear a tu familiar y que te las responda. Y luego vas a agarrar tu cuaderno o tu hoja y vas a escribir la opinión que te dé tu familia. Y así estarás culminando con la actividad del día de hoy. Recuerden que su opinión de tu familiar tiene que ser escrita coherentemente. Mínimo
4 preguntas para escribir la opinión de tu familia, ¿ya? Luego vas a plantearte tú estas preguntas. ¿Qué aprendiste de las prácticas y saberes ancestrales de algunas familias sobre el cuidado de la salud? Esa es la primera pregunta que vas a contestar. ¿Qué es lo que has aprendido sobre estas prácticas, ya? ¿Qué dificultades has tenido para realizar tu actividad? ¿Y cómo te has sentido al realizar la actividad de hoy? ¿Ya, chicos? Y una vez que hayas terminado, recuerda organizar la información en tu portafolio o en tus cuadernos de evidencias y también envíalas a tu docente para que las pueda revisar. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias por su atención. Gracias por seguir en mi canal, por suscribirte y darle a la campanita para que te notifique y puedas realizar tus actividades según el orden que les voy indicando. Muchas gracias, chicos. Regálenme un me gusta si les facilité un poquito en la actividad de hoy. Chao, chao.